muy particulares que se han hecho en para esto de las visitas alternativas. También tendríamos nuestro ejercicio. ¿Sí trajeron sus materiales? ¿Sí? ¿No trajeron sus materiales? Bueno, ahorita vemos cómo lo hacemos para hacer otro ejercicio. Y también tenemos la exposición a cargo de Bernardo, ¿no? ¿Cómo se llama? Perfecto, que ya es un trabajo que él viene desarrollando de hace tiempo. No lo hizo específicamente para el diplomado, es algo que ya él está trabajando, el maestro, y nos lo va a compartir. Entonces vamos a aprovechar el tiempo al máximo para que podamos hacer las tres cosas, ver y escuchar el planteamiento y analizar el método de acercamiento crítico, la propuesta de Boca de Potrerillos de las inteligencias múltiples y hacer el ejercicio de reinterpretación sobre la exposición de Diego Rivera y la Inquisición, que se inauguró, me parece que en esta semana, aquí en el Museo de Historia Mexicana. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, yo preparé el tema, pero pues en realidad estuvimos trabajando toda la semana arduamente en el proyecto, diario, o sea, no hubo un día que no nos juntáramos, incluso todavía hoy en la mañana estuvimos en lo del proyecto, y pues ya la verdad a la mera hora ya me había arrepentido de porque había levantado la mano, pero bueno, me sirvió, sí, la verdad… Me sirvió mucho, o sea, no alcancé a hacer una presentación en PowerPoint ni mi idea, yo tenía muchas ganas de exponer y mi idea, pues, a mí me gustaría así que exponer, también investigarle un poquito más y hacer el tema, pues, no tan repetitivo de lo que ya habíamos visto, pero pues por el tiempo y todo lo que estuvimos haciendo, pues la verdad hice así un resumen de la lectura. Y pues lo principal es que sí me ayudó mucho para poder desarrollar el proyecto. Entonces eso fue lo más positivo de haber hecho este trabajo. Bueno, pues lo voy a leer. Yo creo que a lo mejor ya lo habían leído ustedes. Le cambié algunos, o sea, hice así con mis palabras, el resumen, algunas cosas, otras obviamente no se pueden cambiar. Bueno, pues el método de acercamiento crítico. Este se constituye a través de tres momentos metodológicos: la identificación emotiva, la indagación intelectual y la reconstrucción del objeto de conocimiento. Cada una de las fases tiene sus funciones y objetivos específicos, pero necesariamente tienen que complementarse, ya que individualmente no obtendrían las respuestas o soluciones para viabilizar el conocimiento. El primer momento es la identificación emotiva. Y se justifica, bueno, dice, todo conocimiento es una relación entre el sujeto, que es el conocedor, y el objeto, que es el conocido. Debido a esto, se suscita una interacción. Los objetos de estudio tienen una existencia clara, real e imparcial, y actúan con el sujeto, que es considerado como un ser social con existencia activa. Por consiguiente, el conocimiento es el producto de la interacción sujeto-objeto, como una actividad sensible y concreta en la que se involucran todos sus elementos, contenidos y significados. Esta lo que les acabo de decir, bueno, al final viene la bibliografía, encontré una página de una revista de antropología, por si quieren ahorita la checarla. Trae además del método crítico, trae otros métodos y está interesante lo que viene ahí. Bueno, las aproximaciones del sujeto al objeto. Es la aproximación sensorial, capta las propiedades inmediatas del objeto, como el color, el olor, la textura, etc. La percepción es la impresión global que se produce en nuestra mente, o sea, lo que la imagen que nos llega. La representación es la asociación mediante imágenes de los rasgos de un objeto con una experiencia previa. La importancia de estas aproximaciones radica en que son las bases para alcanzar niveles más complejos como conceptos, juicios y razonamientos. Este proceso le da una postura importante a la percepción, ya que todos los aspectos se integran en la mente humana. El aprendizaje parte de una identificación sensible basada en las experiencias del alumno, las cuales propiciarán la elaboración de criterios. Otro aspecto a destacar es la importancia que se da a la libertad de elección del objeto de conocimiento. Esto con el fin de respetar intereses y necesidades individuales.
El objetivo de la identificación emotiva. La finalidad de esta identificación consiste en que el alumno seleccione un objeto que le sea relativo a una experiencia o inquietud que le permita tener una percepción del objeto o fenómeno que se va a estudiar. Las formas de identificación. Es la emotiva por recuerdo, necesidad e interés y reconocimiento. La emotiva ocasiona en el alumno una afección hacia un objeto o imagen que a su vez provoca una emoción que le resulta agradable y le motivan a la acción. Por recuerdo, representaciones, ideas y contenidos almacenados que aparecen en la conciencia del alumno. Por necesidad, se aguda un impulso de satisfacer algo, inquietud. Ay, es que ahí no lo cambié. Inquietud o algo que le resulte preocupante. Por interés, el alumno siente una tendencia hacia un objeto que le cautiva, le presta atención a un objeto que tiene relevancia para él. El interés obedece en gran parte al nivel educativo, al desarrollo y al medio sociocultural de su desenvolvimiento. Por reconocimiento, el alumno encuentra en el objeto alguna semejanza que le une afectivamente y busca reflejarse en el objeto identificado. Ok, ahora vamos a pasar al segundo momento, que es la indagación intelectual. Para un mayor desarrollo del conocimiento, es necesario ir más allá de lo material del objeto. Hay que indagar su esencia y encontrar sus relaciones con otros objetos o fenómenos para evitar quedarse en lo superficial de las apariencias. Cuando el alumno busca, investiga y descubre, se origina una mayor significación del objeto. En el aprendizaje por descubrimiento, el alumno no cuenta con información de lo que debe aprender. Esta es detectada por él al captar los principios organizadores incorporados en un caso concreto. Contempla entre sí las relaciones y los hechos. Puede relacionar lo que ve y siente con conocimientos previos y construir los propios criterios. El aprendizaje se hace aún más significativo cuando para llegar a él se lleva a cabo una reflexión y un diálogo. La búsqueda y descubrimiento colectivo proveen nuevos puntos de vista para proponer alternativas que enriquecerán el contexto del conocimiento personal, ya que este se torna débil al carecer de confrontaciones y opiniones diversas. La construcción de conocimientos y la generación de criterios son experiencias personales, son labores que corresponden al sujeto, ya que él los construye. Sin embargo, las ideas personales pueden adquirir muchas dimensiones a través de la comparación, refutación y el diálogo. Quien dialoga pasa de ser un espectador pasivo de lo que a su lado acontece, adopta razonamientos, opina, toma posición ante hechos, conceptos y juicios. Es decir, esto lo yo así como la crítica, ¿no? El objetivo de la indagación intelectual. La finalidad es identificar los elementos, características e interrelaciones del objeto a través de la interacción intelectual. Se profundiza en el objeto de estudio a través de diversos puntos de vista, ángulos y posibilidades. Esto conlleva realizar un análisis por medio de analogías, confrontaciones y búsqueda de información. La actitud participativa y de crítica facilita un diálogo profundo con el objeto que se analiza y genera criterios propios acerca de este. Las formas de interacción. Primera es indagación, que es la búsqueda o la investigación. La reflexión, que es la actitud crítica, que era lo que acabo de mencionar anteriormente. Y la otra es el diálogo, que automáticamente pues, te lleva también a sacar conclusiones. Y bueno, los diferentes niveles de preguntas, el descriptivo, características físicas e inmediatas del objeto de estudio. Algunos ejemplos de estas preguntas serán: ¿qué es? ¿De qué está hecho? ¿Qué forma tiene? ¿Quién lo hizo? El afectivo, pues es a nivel de sentimientos o sensaciones, y las preguntas serán: ¿te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Qué te recuerda? Analítico, de relación, son asociaciones, analogías y el contexto del objeto. Algunas preguntas son: ¿para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Con qué puede relacionarse? ¿Qué época representa? Interpretativo, de proyección, se relaciona con experiencias, vivencias y el entorno del alumno, que le permite relacionarlo a través de comparaciones, analogías, etc. Algunas preguntas son: ¿qué significado tiene para ti? Si tuvieras que hacer el objeto, ¿cómo lo harías? ¿Cómo representarías el objeto?
El tercer momento es la reconstrucción o devolución creativa. Bueno, aquí nos dice que a pesar de que la sensibilidad y creatividad no pueden enseñarse, sí pueden crearse atmósferas educativas que estimulen a estos semblantes. Esta etapa es una derivación entre lo racional y lo afectivo, entre lo intelectual y emotivo, entre la exactitud y la imaginación. A través de sentimientos y emociones se motiva el trabajo intelectual, pero sobre todo la creatividad. Después, bueno, el pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Es una habilidad que formará novedosas combinaciones de ideas, las cuales abren nuevas posibilidades de conocimiento. El pensamiento creativo es una forma de expresión que permite comunicar contenidos del proceso educativo, que no solo se manifiestan a través del lenguaje verbal, sino también del lenguaje espiritual. La expresión de criterios a través de la evolución creativa es una reafirmación y evaluación del conocimiento en la que se fusionan el intelecto y la emotividad. Esta etapa es crucial para lograr el pensamiento en formas más acabadas y elaborados, forma criterios integrando conocimientos y devolviendo formas creativas. La reconstrucción del objetivo de este momento. La reconstrucción del objeto de forma creativa como resultado de todo proceso es la finalidad de esta etapa. Debe considerar lo siguiente: preparación, que es la recopilación de información; la indagación, que es la exploración y el descubrimiento; la eliminación, donde se excluye lo obvio para buscar ideas nuevas; y la evolución, que es ya el producto como resultado. Las formas en que se pueden amplificar las habilidades creativas consisten en una actitud abierta al aprendizaje que genera un espíritu creativo a través de habilidades para plantear y resolver problemas, hacer descubrimientos y ejercer la imaginación. Y la otra es introducir experiencias especiales a través de diversas actividades. Formas posibles de expresión creativa. La expresión oral: desarrollar la imaginación con cuentos, narraciones, encarnar personajes, debates, también mencionaba de marionetas, cosas así. Lectura crítica: ir más allá de lo leído, buscar aplicaciones y relacionarlo con otras actividades. La expresión escrita: la poesía, el ensayo, el cuento, novela. Música: expresión de sentimientos a través del canto y el ritmo. La expresión corporal: danza y teatro, es una representación de la emoción en movimiento. La expresión plástica: dibujo, pintura, escultura. Los niveles de evolución. La evolución creativa puede manifestarse en diferentes niveles: expresiva, espontánea, original. Esa no. Productiva, dominio sobre... Ay, como que no, se me hace que me salté algo. Productiva, dominio sobre cierto material y habilidad específica. La evolución inventiva es la novedad en el proceso, en la cual no tiene que ser necesariamente algo nuevo. La innovadora, alteración o mejora que requiere una reestructura. La emergente, ingenio radical, algo radicalmente nuevo. Y bueno, pues es todo, es donde acababa la lectura. Muy bien. Ahora, ¿por qué no nos lo explicas? Bueno, lo puedo explicar, yo creo, más que... pues lo que les comentaba al principio, me pareció muy buena porque, pues según yo, como iba a exponer así muy... La empecé desde el domingo, ¿no? Fue con lo que empecé. Entonces, no tuve la oportunidad de desarrollarla como quería, pero, o sea, me pareció genial porque lo pude desarrollar en el proyecto. Bueno, yo creo que sí lo logramos así, no sé mis compañeros cómo lo vieron. Entonces, pues me pareció muy buena porque me abrió así de que las ideas en cuanto, o sea, pues una visita alternativa, me abrió las ideas de cómo poderla llevar a cabo, ¿no? O sea, para además de buscar una idea innovadora, que fue lo que tratamos de hacer nosotros en el proyecto, pero también ya al momento de las fases y de las actividades,
pues pudimos buscar actividades, entonces que estuvieran así enfocadas también a lo que viene aquí. Uh-huh. Y pues por eso me pareció muy buena la lectura. Además, también leí un poquito, pero les digo, es que el domingo le empecé a echar ganas. Pero nada más, y empecé a leer aquí la de donde les digo que vi, aquí traigo un... al principio pues lo empecé a hacer así de que más a cotejar con otros textos que encontré en internet. Si a alguien le interesa esa publicación, pues está interesante, y hablaba uno de esos puntos era del método crítico, pero también hablaba de otros más, entonces pues no sé qué más. ¿Preguntas? ¿Si tienen alguna pregunta? Pues bueno, es que a lo mejor ya sería estarles también comentando así del proyecto, no sé si no haya problema, o sea, si no hay problema. O sea, nosotros nos enfocamos en los jóvenes, o sea, para el proyecto que desarrollamos, para la alternativa así nueva. Entonces, ¿cómo lo llevé a la práctica esto? Fue porque pues trabajo con jóvenes. Soy maestra de preparatoria, entonces, y aparte el tetramestre pasado que me tocó dar la clase de arte y cultura, hicimos varias visitas a museos, entonces me pude dar cuenta de cuáles son sino qué es lo que, pues sé qué es lo que les interesa a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, por ejemplo, con los que yo trabajo, que son de 15 a 18, 19 años, y de cómo se comportan, y de qué es lo que les aburre, y de que todo les da flojera, que no les gusta escribir, que no les gusta leer, que no les gusta que les digas nada, son muy negados de repente, o sea, a mí me gusta mucho trabajar con ellos. Entonces, pues se me hizo un tanto sencillo, porque como trabajo con esas personas, o sea, lo que me ayudó esto, pues fue como para hacer las actividades a que les llamara la atención a ellos, ¿no? O sea, los momentos, o sea, de cómo ayudarlos, por ejemplo, a formar criterios y todo eso. Y pues aparte, pues me ayudó a mí, pero pues nos ayudamos entre todos, porque la verdad fue un trabajo arduo de equipo, o sea, no nos dividimos los trabajos, nos juntamos todos los días y cosas así. ¿En la Pinacoteca se hizo? Sí, maestro. Sí, es que tiene alguno. Maestro, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos glosar la palabra lectura crítica más allá de lo leído? A ver si nos puede decir algo. Es lectura más allá de lo leído. ¿Cómo la puedo desglosar? ¿Cómo lectura más allá de lo leído? ¿Dónde? Lectura más allá de lo leído. Ok, bueno. Lo que pasa es que la idea, como el maestro también ya tenía preparado el trabajo, y ya a la hora de ver que estábamos muy, muy ofuscados con el trabajo pues el maestro me iba a ayudar, pero el maestro dijo que mejor. Vamos a aplicar, o sea, no le voy a decir el conocimiento, o sea, la respuesta, pero por aprendizaje, o sea, por descubrimiento, por construcción, que ella va a encontrar, pues vamos a poner. Perfecto, pero ahorita lo hacemos. Hay uno de los puntos ahí que en la indagación intelectual se refiere. Okay. Ah, okay, ya. Sí, ya lo vi. Lectura crítica, ir más allá de lo leído, buscar aplicaciones y relacionarlo con otro. Bueno, pues yo lo relaciono a esa lectura crítica, es que pues no te, o sea,
Lo que les decía que yo concebí como la crítica por acá, miren. O sea, ir más allá de la lectura, pues yo lo considero así como esto, ¿no? O sea, de que adoptar razonamientos o tener opiniones acerca de lo que vimos y aparte de preguntarte más, ¿no? Siempre, o sea, no quedarte nada más con lo que te está dando el texto, sino que ese texto como te motive a querer saber más. O sea, que pues yo así lo vi cuando leí este pedacito, el de adopta razonamientos, opina, toma posición ante hechos, conceptos y juicios, pues eso me parecería así de que ya el concepto de o sea, para poder realizar una crítica. Entonces a mí me parece que ir más allá de la lectura pues es eso, o sea, no quedarte nada más con eso, sino adoptar, o sea, adoptar algún razonamiento que te haya surgido con esa lectura y pues opinar y buscar un poco más. O sea, porque de esa manera, al llevar a cabo eso, pues ya estás pasando de la pasividad de nada más leer a hacer, o sea, pues sí, a ser activo, ¿no? Y relacionarlo con otras actividades. Muy bien, gracias. De nada. Pues entonces tenemos... tenemos este texto de Francisco Condés Infante, que fue hecho por el... fue financiado por el CREFAL y que es la primera metodología sobre estas propuestas, una metodología muy concreta. Entonces, que nos quede claro, ¿no? El objeto del que se llama el objeto de conocimiento es un objeto prisma, ese es un concepto claro, el objeto prisma que puede ser analizado desde múltiples perspectivas semánticas. Luego tenemos que tiene tres momentos, ¿verdad? El acercamiento emotivo, la indagación intelectual y la devolución creativa, ¿de acuerdo? Ok. ¿Quién me ayuda ahí nada más a ponerle los títulos a esto? Porque fíjense que todo esto, ¿sí, Ana? Gracias. Todo esto viene a colación precisamente porque recuerdan que habíamos hablado que lo que trata de promover el museo en términos de estas estrategias didáctico-educativas o desarrolladoras de aprendizajes es convertir la actitud pasiva del usuario en una actitud activa, ¿sí? Digamos que de ahí parte todo. Entonces, en lo pasivo, cuando hablamos de un usuario pasivo en un museo, en una exposición, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ok, observa. Ajá. Sí, que cada línea es para eso precisamente. ¿No? ¿Cuál es la actitud pasiva ante una exposición? ¿No? Obsérvale, quizá. Uh-huh. Lee. ¿Qué otra acción? Obsérvale, ¿qué más? Maestra, adelante. Maestra, por favor, pase. Ay, si andan las dos por acá. Miren, les presento a nuestras dos alumnas con mención honorífica del diplomado pasado. Raquel, nuestra querida Raquel, que trabajaba en el Museo Metropolitano, y la arquitecta que sigue siendo la directora del museo, del Museo de la Fauna. Ajá, sus órdenes. ¿Qué es eso? No, hombre, ya ustedes están en así que sus estudios superiores. Ah, no. Gracias, adiós. Adiós. Muy bien, entonces tenemos, obsérvale, ¿qué más? ¿Qué otra acción dentro de la pasividad? ¿Eh? Pasea, como que no es un tema. No, pues sí, todos caminamos, pero ¿cómo?
Ah, pues puede ser una actitud, es el silencio, como la solemnidad que requiere el espacio. Pero ¿cómo le pondremos esto? Porque si es una acción, camina, pero no es pasea. ¿Cómo le podríamos decir? Recorre, recorre, exactamente, un término más apropiado, recorre. Ajá. ¿Qué más? Observa, lee, recorre, guarda silencio. ¿Va pensando, segura? A ver, vamos poniendo las activas. O sea, de acuerdo con lo que nos plantea el método de acercamiento crítico, que viene muy bien desglosado y cada uno de los campos nos los va detallando, una actitud activa en contraposición a esto que vemos, ¿cuál sería? Reflexiona, claro. O sea, es un usuario que reflexiona. ¿Qué más hace en su participación activa? Comenta, ajá. Compara, ajá. Compara. ¿Qué más? Analiza. Esa es otra función importante. Analiza. ¿Mande? Contextualiza, exactamente. Analiza, contextualiza. ¿Qué más? Saca conclusiones. Concluye. Ajá. ¿Qué otra? Critica. Precisamente esto que decíamos, ¿no? Una lectura profunda implica todo esto. Maestro. Maestro. Si lo de la lectura, esto de la lectura crítica, sí se entendió. Que es. Así es. Sí, 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 sí. Así es. Así es. Exactamente. Ok. No, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otra función tiene? Indiferencia. Claro. ¿Cómo te llamas? Elizabeth, fíjense, esto es interesante. Nos dice Elizabeth que estas funciones serían como las básicas para pasar a esto, pero la diferencia es de que si no las trasciende uno, si se queda uno en ellas, no pasa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero eso es una buena observación. Pero si es indiferente, quizá aquí lo que podríamos decir en la exposición a las colecciones, ¿no? No se involucra también, no involucramiento, etcétera. Bueno, aquí podemos seguir haciendo una lista, pero la idea sí ejemplifica un poco cuál es la preocupación que hay en los museos a través de estos métodos de romper este sistema, esta inercia, desde estas actitudes que nada más nos llevan a la contemplación, ¿verdad? Y quizá lo que podríamos decir aquí también es la aceptación implícita del discurso, ¿no? O sea, aquí todo esto implica aceptar lo que me están diciendo, porque evidentemente ni cuestiono, ni reflexiono, ni nada. Entonces, acepto literalmente lo que me están diciendo. ¿Sí? Ajá. Así es. Bueno, esa es una diferencia muy importante. Y sí es algo interesante, porque no se trata solamente, como lo veíamos ahorita lo que nos planteaba Ana, no se trata solamente de que esto pase una vez. ¿Qué quiero decir? Si esto lo hacemos en un taller, que se nos ofrece, en una circunstancia que por alguna razón nosotros fuimos al museo y tuvimos un recorrido de este tipo, nos dieron un taller con estas características, con estas tres fases, lo emotivo, lo intelectual y lo creativo, pues no necesariamente implica que lo vayamos a repetir en otro museo, ¿verdad? Entonces sí es algo que en lo que debemos de estar entrenados. Quiero decir, al margen de que existan las estrategias, ya pensando en ustedes, el especialista en museos tiene que practicar esto, tendría que practicar esto en las exposiciones. Si no lo experimenta, uno no sabe cómo se desarrolla el proceso. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, aquí una forma de la devolución creativa
que ya lo hemos hecho, no desde la perspectiva didáctica, sino desde la perspectiva reflexiva, es generar una opinión en torno. Todo esto nos lleva a ¿qué? A tomar posición ante la realidad. Todo esto en conjunto nos permite, si esto es la aceptación, la aceptación total de un planteamiento, tal como me lo están diciendo, aquí sería el tomar posición ante una realidad, una posición personal, una toma de posición personal ante la realidad. ¿Qué quiero decir? Construir una opinión. Y construir una opinión no es sencillo. ¿Están de acuerdo? Construir una opinión en torno de algo pues no es tan sencillo si lo vemos en lo que puede ser incluso los niveles de complejidad del conocimiento. ¿No? Ana. Así es. Claro. Claro. Ahora fíjense qué interesante es. Esto lo estamos hablando ahorita desde el contexto. Ya, Ana, si quieres ya. Gracias. Perdón, pero ya. Si quieres quedarte, te puedes quedar, pero ya terminamos. Esto. Ahora, estamos hablando del contexto del museo, pero si nos olvidamos del contexto del museo y lo aplicamos a cualquier realidad, sigue funcionando. ¿Sí? O sea, la toma de posición ante la realidad es lo que nos lleva con este proceso, ¿sí? Reflexión, crítica, análisis, etcétera. Piensen ustedes, por ejemplo, ustedes han oído hablar de la gente de opinión destacada, ¿no? Esta que sale en la televisión, con López Dóriga, por ejemplo, en palabra de, ¿quién dicen? Elena Poniatowska, ¿no? O el tema en X, un periodista, un economista, que dan punto de vista. Pues, o sea, ¿por qué son ellos? ¿Por qué son esas personas? Porque tienen ya una opinión que está sustentada, documentada, analizada, problematizada, y es su opinión. Entonces, a esa colectividad que somos nosotros, la sociedad, ellos aportan ideas como bastante depuradas, asertivas, que no quiere decir que sean las únicas, pero son ya productos muy concretos. Entonces, por eso se habla de esa gente de opinión destacada en los medios, que puede ser en la ciencia, en la política, ¿verdad?, en las diferentes áreas del conocimiento. En los líderes sociales, por ejemplo, también son líderes de opinión, etcétera. Pero es esto, ¿sí? Reflexión, etcétera. Pero volviendo a nuestro caso, esta pasividad nos ha llevado a dos conductas. Una, que sería la perniciosa, que es el aburrimiento, y la otra, que sería el disfrute del museo. Aprender a disfrutar el museo no es aprender conocimientos, es desarrollar nuestras inteligencias, es desarrollar nuestra sensibilidad, es poder tener cada vez mayor capacidad de apreciación, de percepción. Y esto sí pasa, ¿eh? Aquí están los artistas visuales. ¿Cuántos artistas visuales tenemos aquí? El maestro Gorostieta, el maestro Pérez de León, Pedro Vaquero, ¿quién más? Ah, la maestra, claro. Alma Rosa Olvera de Ferrara, fotógrafa. ¡Claro! Bueno, díganme si voy a decir algo. Ustedes, el artista visual desarrolla mucho su visión por naturaleza misma de su trabajo. Entonces es muy refinado en su observación. ¿Ustedes han leído el libro de Octavio Paz, Los privilegios de la vista? ¿Sí? Ah, una obra maravillosa, donde habla precisamente de esas características que tiene la visión para recodificar la realidad y transformarla en una metáfora, sea cualquiera su expresión, una metáfora poética, una metáfora plástica, una metáfora fotográfica, etc. Precisamente cuando hablamos del disfrute es aprender como punto de partida en el museo a observar. Como punto de partida es la observación. Y cuando conseguimos a través de una estrategia didáctica que la observación se centre en qué, ¿a dónde vamos a dirigir nuestra atención? ¿A dónde queremos que en una estrategia el usuario, de manera primaria, dirija su atención? A las colecciones, objetos, ¿no? Ok. Entonces lo que queremos es que nuestro personaje, vamos a ponerle una faldita porque siempre pintamos
hombres. Aquí. Así, ¿no? Una muñequita. Equidad de género. A ver, es que el otro día me reclamaron, una alumna me reclamó, pero siempre pinta muñequita. Le dije, ah, no, vamos ahora a pintar una muñequita. A ver, entonces nuestra mirada, nuestra visión va dirigida a objetos, colecciones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, la observación se liga como un proceso inicial, pero no solamente es observar. ¿A qué vincularíamos observar de acuerdo con estos propósitos? La primera fase del método de acercamiento crítico. No, eso es. ¿Qué es lo que nos sugiere? ¿Cómo se llama la primera fase? Emotiva, ¿no? Entonces, ¿cómo le pondríamos decir observar y la relación que establezco yo con el objeto que es? Sentir, percibir, emoción, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto que hay que sentirlo, al menos el método nos va diciendo cómo, qué te recuerda, ¿no? Con qué te identificas, esa parte de nuestra historia, nuestra vida, nuestras vivencias, nuestra imaginación. Así es. ¿Cuál es la útil? ¿Cuál es la útil? La útil puede ser la que me genere a mí, aunque no lo comparta, que no sea de manera activa, pero una pasividad de quien ve una exposición hace ese proceso crítico, pero no lo. Ah, ok. A eso me refiero, en una pasividad. Pero no sería eso. O sea, si está haciendo todo el proceso, aunque no lo comparta, está de este lado, ¿no? En lo activo. ¿Qué quiero decir? Yo lo puedo hacer y no tengo que estarle diciendo al grupo, a nadie, oye, fíjate que yo pensé esto. O sea, no, simplemente es una reflexión que yo hago. Y incluso fíjense, yo creo que el motor, porque esto sí yo lo he vivido, lo he sentido, lo he experimentado adentro, no en la parte de afuera, sino en el interior, como cuando uno se conecta con esos puntos de la realidad desde estos procesos, hay un concepto que se llama automotivación. ¿Cómo se automotiva uno para conocer más, saber más, involucrarse más sobre un tema o disfrutar muchísimo más lo que es el espacio museístico? Pero es esa automotivación que uno genera. Si uno aprende a hacer eso, más allá de lo que es lo activo, pasa uno a ser un ser productivo, muy productivo, porque hay una parte interna que está funcionando, yo lo diría así como un motor, una máquina, que está produciendo sensaciones, ideas, y que uno está, pues digo, como todo ser creador, está generando nuevas cosas siempre. Cuando eso pasa, digo, ya está la máquina andando, pero no es tan fácil que ocurra, mucho menos si no tenemos como las bases para que desde el museo nosotros podamos ser los generadores de nuestra propia, vamos a llamarle nuestra propia motivación para la generación, desarrollo y construcción de conocimientos. No necesariamente pasa. Entonces, es la observación. ¿Y por qué la observación? Porque si nos vamos, ¿ya puedo borrar esto? Bueno, vamos a borrar esto, mire. Y esto es muy importante. Nosotros ponemos algo que se llama la atención. ¿Qué es la atención? Que es un término muy familiar para nosotros. ¿Mande? Focalizarse en algo, enfocar nuestros sentidos, interesarnos, ajá, entender. Pues ese sería como un derivado, ¿no?, de la atención. Primero necesito estar atento. Estar atento es estar aquí, ¿no? O sea, estar atento es estar aquí, no estar en otro lado. Porque hay gente que está aquí, pero no está aquí, ¿no? O sea, está pensando qué va a hacer al rato, ¿sí me explico? Entonces, eso es muy importante. Fíjense que dependiendo, esto es muy interesante en varios estudios que hay, es que el manejo de la atención es todo un arte. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos. Y hay culturas que han desarrollado esa parte, manejar la atención. ¿Y dónde anda el ingeniero Corpi? Aquí está. Por ejemplo, hay culturas que hablan de varias atenciones que tiene el ser humano, ¿no? Pueden ser las atenciones o las conciencias. Entonces,
entre más se amplíe esa gama perceptiva, uno puede manejar esas atenciones, la atención diurna, la atención nocturna. En los conocimientos antiguos así de eso se habla. Entonces la atención va a ser la que nos va a ayudar a reconstruir, o la base que nos va a ayudar a construir nuestra realidad, la percepción de la realidad. Para los procesos de conocimiento, por ejemplo esto que estamos haciendo aquí y del cual nosotros estamos entrenados, fíjense, ustedes se pueden pasar aquí 2 horas escuchando hablar a un maestro, a nuestros compañeros, atentos, sentados, etcétera. Después se distraen, quiero decir, en algún momento se cansan y pierden la atención y empiezan a platicar, o en algún otro momento se ponen a jugar con el celular, o algún otro momento se van y están pensando en otra cosa. Pero nosotros, a diferencia quizá de otro grupo, que si traemos aquí gente que no está entrenada en esto, que no ha estudiado tanto tiempo, pues su atención no la puede manejar y concentrar durante largo tiempo. En los niños pasa esto, ¿no? Ah, no, pero en los niños sí, claro. Pero quiero decir, claro, así es. La mantenga. Exactamente. Así es. Así es. Así es. Pero precisamente ese es un factor importantísimo que nosotros hemos venido trabajando, no sé, estar atentos para lo que dice el maestro, porque si no, en la escuela, no estoy hablando de nuestro proceso escolar, si no ponemos atención, nos vamos a perder nos va a costar más trabajo entender cómo se va desarrollando nuestro programa, y cuando llegue la hora del examen vamos a tener casi que estudiar todo porque no pusimos atención en su momento. Puede ser un ejemplo burdo, pero sí es real, ¿no? Pero en los niños, por ejemplo, que tienen cortos, digamos, menos lapsos de atención, con un niño de kinder, pues no lo vamos a tener aquí sentado 2 horas platicándole. Imposible, o sea, ahí su conducta sería totalmente diferente, se aburriría, se saldría, se pone a caminar, a brincar, a llorar o lo que sea, pero pierde la atención. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque un manejo especializado de la atención, o sea, manejar nuestra atención especializadamente, ¿qué es esto? Nos puede llevar a construir procesos muy profundos, tanto en lo interior como en todo lo que tiene que ver con las significaciones que le otorgamos a eso que llamamos realidad. ¿Sí? Realidad. Sí, la significación de la realidad puede ser cada vez más compleja, según como nosotros vayamos elaborando. Pero entonces este punto es muy importante. La atención como el eje, como la base para poder hacer esta construcción, desde la observación, poniendo atención en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, en cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Quizá hay una obra que alguien en particular lo ponga en un mal estado de ánimo. ¿No les ha pasado eso? Que ven algo que los desconcierta, que no les gusta, que les causa incluso rechazo. Y otros ambientes, atmósferas u obras que les generan un bienestar, ¿sí? Y les gustó estar ahí, se sintieron bastante bien, todo el contexto visual, el lumínico, la distribución, está armado de tal manera que la gente lo disfruta. Y eso puede variar de persona a persona, ¿sí? Uno no les pudo gustar, otro les gustó y otro les resultó indiferente. El mismo espacio, a la misma hora y en el mismo lugar. Entonces, por eso, volviendo a la cuestión de la pasividad es quedarse en este terreno. Deleo, consumo. Observo, no pasa nada, no descubro. ¿Qué dice aquí? Ah, pues soy indiferente ante esto, solamente recorro, voy caminando sin fijar mi atención, ni correlacionar lo que estoy viendo con lo leído. Guardo silencio, pues como una conducta que me han dicho, o yo asumo que así es, ¿no? Como pues en el museo o no se habla o se habla muy bajito, pues son conductas que quién sabe por qué la gente se conduce así, y evidentemente no se involucra, ¿sí? Así es. Si no aplicamos los procesos mentales inferiores, ajá, que son la identificación, la clasificación, la asociación, la ordenación, la seriación, si no aplicamos lo que nosotros queremos, ajá, en los procesos mentales,
Claro, que aquí le pongo pasivo un poco aludiendo a esta actitud del aburrimiento, estoy hablando de las exposiciones, que el pasivo se aburre, ¿verdad? Con todo esto se aburre y dice, ay, qué cansado, ya me quiero ir, yo quiero ir a algo más divertido, etcétera. Y del otro lado, cuando se lleva a cabo este otro proceso, pues podemos incluso conseguir una experiencia de disfrute, placentera, sí. Ajá. Cómo despertar la atención. Así es. Crear una atmósfera para el aprendizaje, una inducción previa, una inducción ambiente que despierte la atención, la motivación y que prepare el alumno para poder, claro, para poder trabajar con el mundo. Así es, exactamente. Sí, de hecho hay escuelas que plantean unas pues, formas alternativas así totalmente del abordaje de la realidad, ya no solamente del conocimiento, sino de la realidad y cómo generar estudiantes en ese contexto con actitudes nuevas, ¿verdad? De mayor libertad de expresión, que este estimula mucho esta parte. Las Montessori, por ejemplo, ¿no? Digo, Montessori tiene ese propósito. Pues sí, ¿no? El sistema tradicional tiene más esa intención. Más esa intención. Por eso es el que ha sobrevivido a lo largo de la humanidad. Ok, bueno. Aunque es capaz, ¿no? Pero hay intencionalidades en las diferentes metodologías pedagógicas. Claro, ha habido muchos experimentos sobre esto con música, con ambientes incluso, ¿no? La generación de ambientes, el trabajar con grupos reducidos, o sea, generar ciertas, o sea, propiciar que ciertas variables puedan favorecer procesos de conocimiento. Ajá. Okay. Nosotros tenemos mucho más apertura, es decir, cualquier sistema, aunque sea activo o no, digo, directivo o no directivo, tiene más posibilidades de aprender de diferentes maneras un solo tema o un solo contenido. Okay. Así es. Okay. Tienes mayor apertura. ¿Cuál es el método? El método Montessori es un sistema que se creó hace pues, 2 siglos, un siglo y poquito. Para niños, lo creó un médico, para una doctora, para niños muy niños. Y pues sí, tiene equipos grandecitos, enseñan que es como un modelo social, pero en chiquito, ¿verdad? Así es. Sí, pero por ejemplo, Montessori es un ejemplo, pero también están todas las escuelas Freinet, ¿no? Que, las Freinet, o sea, de otra corriente teórica, la corriente pietana del estructuralismo genético constructivistas, la escuela ¿mande? La lancasteriana. Ajá. Así es, exactamente. No es el que el sistema tradicional no es el arcaico, pues. Así es. Es más nuevo. Sí, claro, pero es el oficial, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Pero dentro de todo esto, por ejemplo, también hay que destacar que culturalmente nosotros tenemos procesos de aprendizaje socialmente institucionalizados, como son estos. Pero hay otras formas de aprendizaje que se basan en lo mismo, pero con base en otros parámetros. Por ejemplo,
y con otras lógicas. Por ejemplo, entre los pueblos indígenas, entre los huicholes, los birrárica, se habla de, por ejemplo, de cosas de que el conocimiento solamente, el conocimiento se puede acceder a él solamente en determinado circunstancia de vida. Y el conocimiento no lo genera el hombre si el conocimiento está en el mundo. Entonces esas son otras formas de comprender. El conocimiento está ahí y uno puede acceder a él dependiendo de su desarrollo y de circunstancia de vida. Permítame. Entonces esos son unos aspectos importantes que en otra cosmovisión tienen lógicas totalmente diferentes. No es el conocimiento este de aprender ciertos datos, saberes o desarrollar habilidades, sino incluso otras formas de cognición que tienen que ver con el sueño, que tienen que ver con la percepción, que tienen que ver con estados y circunstancias del individuo, etcétera. E incluso también se habla, por ejemplo, de desarrollo o aprehensión de conocimientos a través de plantas maestras, ¿no? En la ayahuasca, por ejemplo, en el Perú, es una planta muy famosa, o acá el peyote en la región mesoamericana, los hongos, etcétera. Entonces son formas en las que los seres humanos acceden a esas formas de conocimiento mediante otros métodos. Pues estos ni son alternativos, estos son otros totalmente. Ok, ¿sí se queda claro? Sí queda claro. Entonces el propósito de estos métodos es activar esta parte activa, sea cual sea el método, el crítico, el poscríptico, todos esos, pero este que estamos viendo de Francisco Condés con esas tres etapas está aprobado y es muy interesante, y no solamente se puede aplicar a grupos escolares, sino nosotros mismos lo podemos desarrollar. Miren, vamos a hacer ahora un ejercicio, porque si no, ya vamos un poquito retrasados de tiempo. Nuestro compañero, como siempre, nuestro anfitrión, el maestro Humberto Lira. ¿Ya está arreglado todo? Perfecto, maestro, muchas gracias. Para que podamos ver la exposición de Diego Rivera y la Inquisición, sí, para verla. ¿Qué vamos a hacer? Miren, va a ser un ejercicio individual. Para eso tenemos nuestros materiales. Va a ser un ejercicio individual en el que vamos a tener vamos a ver de manera general la exposición. Vamos a tratar de desentrañar cuál es el planteamiento central de esta relación entre Diego Rivera como artista y el tema de la Inquisición, y después lo vamos a reconstruir. ¿Cuál va a ser la devolución creativa? No vamos a entrar a la parte de, en este caso vamos a trabajar sobre el acercamiento emotivo, nuestra sensibilidad en torno de la exposición, y después vamos a reconstruir eso que está planteado ahí en una situación gráfica a través de los cromos que ustedes trajeron revistas, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a reconstruir, vamos a hacer esa reconstrucción iconográfica a partir de lo que vimos ahí. Entonces por eso pongan mucha atención. Miren, los compañeros de allá, por ejemplo, ya la perdieron. No es asociación. Ustedes van a reconstruir ese discurso con imágenes que les parezcan alusivas, o crear un discurso nuevo con puras imágenes, como un collage. Vamos a hacer un collage, ¿sí? Pero entonces por eso es importante que pongan atención, subrayo esta palabra, que pongan atención en el planteamiento central de la exposición, porque lo que van a hacer es reconstruirlo en imagen. Sí, claro, lleven sus anotaciones para ir tomando los puntos esenciales, las partes medulares del discurso de la exposición, y después lo vamos a reconstruir a través de un collage, ¿sí?